¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, digo buenos días, pero estoy en mi cuarto y pues es de madrugada apenas. Le voy a mostrar la hora que es. Pues este reloj todavía anda a la hora del Salvador. Son las 3 en punto casi. Pero aquí en Los Ángeles van a ser las 2 de la mañana. Y ustedes se preguntarán el motivo por cuál es el motivo de este video. Pues la verdad, pues es un motivo muy bonito, válido, grande, no sé cómo podré llamarlo o decirlo. Pues resulta que hoy es sábado 23 de julio del 2022. Escucha un poco gelatina. Del 2022. Y resulta que pues esa fecha nos vamos a Las Vegas a ver el clásico Real Madrid-Barcelona, mi gente. No sé cuántos Real Madrid-Barcelona se habrán jugado fuera de España. Creo que son contados los partidos que han habido así. El caso es que ese es el motivo por el cual estoy ahorita de pie. Y pues yo estoy en Los Ángeles. Y de aquí de Los Ángeles, creo que son 4 horas, 4 horas y media así. De aquí a Las Vegas. El partido es hasta en la noche del sábado, hoy sábado a las 7 de la noche. En un estadio nuevo que se gastaron 2.000 millones de dólares en hacer ese estadio. Y la capacidad que tiene ese estadio es de 65 mil personas, pero está entre los mejores 3 mejores estadios del mundo en moderno, tecnología, todo. Tiene, bueno, poco a poco les voy a ir diciendo ahí más o menos detalle por detalle de más o menos ahí lo que por qué costó 2.000 dólares ese estadio. Pues ahí les voy a explicar más adelante en el video. Y bueno, pues entonces ahorita pues me estoy alistando y son como 4 horas y media. Entonces ahorita pues no hay mucho tráfico porque de madrugada, luego pues los sábados y domingos hay menos tráfico todavía, pues si es de madrugada pues están más vacíos las calles, los freeways, como decimos aquí, las carreteras interestatales. Y pues me estoy terminando de cambiar, entonces créanme que estoy emocionado. No pensé que me iba a emocionar. Yo sé que es un clásico, sé la magnitud que tiene. Obviamente sé, soy realista, que no están peleando un título serio, por decirlo así, va. No es un partido de Champions, no es un partido, digamos, por la Liga Española, ni tampoco por la Copa del Rey. Es un amistoso prácticamente, pero pues están en pretemporada y pues los dos equipos españoles vinieron a hacer la gira aquí a Estados Unidos. Van a tener varios partidos, entre 4 partidos cada uno con diferentes equipos, y entre uno de ellos, de esos 4 partidos, es entre ellos mismos, Real Madrid-Barcelona. Así que bueno, va a estar bueno el partido. Pues obviamente el Barcelona viene de un año en blanco, por decirlo así, no ganó nada. Luego pues antes se clasificó a la Champions de esta temporada que va a empezar en septiembre del 2022. Y pues con los préstamos o ventas de derechos de televisión que ha hecho el Barcelona, obviamente con el permiso de los socios, ha activado varias palancas ya, que ha dado dinero para poder hacer fichajes.
Y pues, ilusiona, no me atrevería a decir, va, que vamos a ganar la Champions, pero ilusiona y me gusta. Y pues ya jugó en Miami el primer partido del Barcelona, hace, creo que fue el martes, y le metió, ganó el Barcelona 6-0. Y obviamente probaron todos los nuevos, los niños, los hipotes, los bichos que van subiendo. Y pues, al final de cuentas, yo sé que es un clásico y que es un amistoso, pero pues, nadie quiere perder. Y pues, este partido de hoy van a saltar chispas, creo yo, pues. Ojalá, pues, que gane el Barça, porque yo le voy al Barça, obviamente. Así que nos vemos, voy a seguir grabando y nos vemos en otro ratito más adelante con el video. Pendientes. Bueno, pues señores, ya estamos listos, yo aquí ya. Ya vamos rumbo a Las Vegas a ver el clásico Real Madrid-Barcelona 23 de julio del 2022. Así que shh, estamos listos, estamos listos. Ahí estamos. Nos vemos en las siguientes imágenes. San Miguel VIP 503, suscríbanse. Bendiciones. Ok, señores. Buenos días. Son las 2 y 24 aquí en Los Ángeles. Pues, como les comentaba al inicio del video, pues ahorita me dirijo hacia Las Vegas a ver el clásico Real Madrid-Barcelona. Así que estoy emocionado. Vamos a ver cómo salen estos dos equipos. Ojalá que gane el Barça. Y pues, voy grabando así para afuera porque, pues, no sé. Intenté grabarme yo mismo hablando, pero no se ve. Entonces, no se ve. Entonces, voy a grabar un minuto, 2 minutos así. Porque después tengo que dejar de grabar. A saber qué de verga tienen aquí esta picha. Juventud, juventud. Bueno, entonces, como volviendo al tema, como les iba comentando, pues son 4 horas 34 minutos que me dice el GPS, Google Map, hacia allá, hacia Las Vegas. Y pues 4 horas y media, estamos hablando de que son las 2 y 25 ahorita. Digamos que estaría llegando yo allí a las 7 de la mañana. Qué es buen horario. ¿Por qué me voy a esta hora? Pues porque pues prefiero irme temprano y no ir apurado, no ir acelerando. También pues tengo planes de ir a grabar ahí partes de la ciudad de Las Vegas. Y pues van a salir varios videos chulos ahí. Aparte, pues voy a grabar cuando esté adentro del estadio viendo el partido. Si todo sale bien, valga la redundancia, porque el boleto que compré, pues, es electrónico. Entonces, ojalá pues todo salga bien al final de cuentas. Así que, bueno, mi gente, los voy a dejar por acá porque pues aquí todavía voy en la parte donde va el espacio 1, pero igual pues aquí pues igual que allá, no sé, pero aquí pues le dan es que la 1 por llevar el teléfono en la mano, no puedo llevar uno el teléfono en la mano, pero pues voy yo solo, pues yo tengo que grabar obviamente. Pues aquí ya me voy a subir al freeway, como le decimos nosotros. Voy a grabar un pedacito aquí, una partecita, el freeway. Estas son las carreteras ya que aquí se corren ya a 120 kilómetros por hora. Estamos hablando de 65 millas por hora, 70 millas por hora.
Bueno, pues, gente, aquí vamos a echar un poquito. Bueno, vamos a fulear el tanque. Bueno, le voy a echar de la que no era. Estaba tratando ahí de agrampar eso ahí. Pues al final de cuentas le eché regular, no quería echarle regular pensando que era Suprema o Super. Aquí hay tres tipos de gasolina. Hay Super, que es la más cara, de 91 octavos. La Plus y la regular. Y pues el galón ahorita de la más barata, esta regular, está a 5,97. Pero créanme que el diésel está más caro todavía que si pueden ver ahí. Casi $7. Así que, pues, poniéndole gasolina al carro, pues no sé cuántas veces me va a tocar fulear el carro. Creo que tal vez una vez, no sé, creo que con un tanque la mitad llego, creo, no estoy seguro. Ya se llenó ya. Y parece que 48, 48. Así que vamos a ver si le echamos los $50, porque $50 pedí que pagué para que le echaran. Así que bueno, aquí terminando de pulir el carro. A ver si estuvo ya. Vamos a tapar el tanque. Estamos listos. Aquí, por lo general, pues a la hora que sea, pues es muy seguro. Rara vez pueden pasar algo. Vamos a poner el cinturón. Bueno, aquí sí me veo bien. Ya rato pues donde venía, no. Sí hay luz, pero es poca la luz que hay. Es poca la luz que hay y ya. Pues estaba diciendo ahí que iba a llegar a las 7. 7 de la mañana, pero creo que voy a salir llegando tipo 7:30, algo así. Porque no, que paro tal vez a usar el baño, a comprarme un café o a echar gasolina de nuevo. Pues si me hacen a 7:30, algo así, no sé, 8, por muy tarde que llegue, pero igual voy con tiempo. Así que bueno, nombre de Dios, aquí vamos de nuevo. Ok, familia, nos vemos en un momento, que viene amaneciendo. Vean qué bonito. Y esto que todavía pues es
grabar una parte mientras amanecía. Seguimos conduciendo.